Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a descargar la aplicación de Scratch y instalarla en nuestra computadora. Para ello vamos a ir a escribir al cuadro de búsqueda Scratch. Ponemos Scratch. ¿Sí? Puede ser que no aparezca meet.odoo. Si no aparece, vamos a presionar así, Scratch. Y aquí debo darme cuenta que dice scratch.meet.odoo. ¿Está bien? Le doy un clic. Ya estoy en la página. La clase pasada decíamos que podíamos trabajar sobre la página online sin necesidad de descargarlo. Para esta oportunidad vamos a descargar Scratch. Soporte y ahí dices descarga. Le damos un clic ahí. Muy bien, tenemos que saber que nuestro sistema operativo, ¿cuál es? ¿No? Aquí dice Windows, aquí está Mac, Chrome, sistema operativo y Android, ¿no? Ok, ¿cómo sé qué sistema operativo tengo? Es muy fácil. Entonces me voy a ir al explorador. Abro el explorador. Muy bien, donde dice equipo, le doy clic derecho y escojo la opción de propiedades. Muy bien, me va a aparecer esto. Acá me dice que el sistema operativo que yo tengo es un Windows, acá dice Windows 8. ¿Está bien? Y bueno, acá están las características de mi computadora. ¿Ya? Ok, al saber que ya es una Windows, es obvio que voy a escoger un Windows. Ahora, voy a presionar descarga directa y lo que va a hacer es inmediatamente descargarse este archivo. ¿Sí? Miren, pesa 107 megas. Yo ya lo tengo descargado en mi computadora. Ya, así es que lo voy a detener. ¿Sí? Voy a detener. Aquí está. Cancelar. Como les dije, la clase pasada. Entonces se va a descargar y se va a ir a la carpeta de descargas. Esto es el explorador, ¿correcto? Carpeta de descargas. Y aquí está, Scratch. Bueno, ya lo descargué dos veces. Entonces, ¿cómo lo inicio? Muy fácil. Le doy clic derecho, y le digo ejecutar como administrador. Muy bien, seguramente la pantalla se va a volver negra y va a aparecer una ventanita y le presionamos donde dice sí. Minimizamos esto. Ok, dice para cualquiera que utilice el ordenador o solo para mí. Como yo tengo un nombre a mi ordenador, le he puesto un nombre maestro, solo para mí. Siempre. En este caso, pongo instalar y empieza a instalarse. Pero unos segundos, porque esto va a ser rápido. Y se va a crear un acceso directo seguramente por acá. Como aquí está, ¿ve? Acceso directo. Finalmente te va a decir si deseas ejecutar Scratch 3, ¿no? Porque esa es la versión final. Entonces, presionamos terminar y se va a ejecutar. Esperamos unos segundos, ahí está. Está leyendo Scratch, creando el proyecto y aquí está. Bien, ya tenemos instalado Scratch en nuestra computadora, de manera que podemos trabajarlo sin necesidad de entrar a la página ya. ¿Correcto? Muy bien, cierro, doble clic. Y debe de cargar de nuevo la aplicación de Scratch. Bien. ¿Listo? Ok. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.